del Caribe. Estación Caribe. Estación Caribe. Un viaje desde la historia al mundo sonoro de nuestras tierras. De las Antillas al Gran Caribe. Bienvenidos una vez más a Estación Caribe. Misterios y leyendas rodean al Caribe, y uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo, un área geográfica situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale en la Florida. Barcos de vela, naves que viajaban a Europa, pasaban por esa zona para aprovechar los vientos y la corriente del Golfo. Abarca desde la isla de Bermuda a lo largo de la costa de Florida hasta Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas comprende aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados de mar y espacio aéreo. Durante la mitad del siglo pasado, aquí han desaparecido escuadrones enteros de aviones, innumerables barcos y botes de vela, muchos sin dejar rastro. La corriente del Golfo y un área con un tiempo muy inestable, conocida sobre todo por sus huracanes, establece una parte del Triángulo de las Bermudas al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. Lo que ha llegado a conocerse como el Triángulo del Diablo acaparó la atención del mundo por primera vez después de la extraña desaparición del vuelo 19 en el invierno de 1945. Y a pesar de los más de 2.000 rescates que se hacen en la región todos los años, los guardacostas no reconocen oficialmente al Triángulo de las Bermudas como un peligro geográfico para barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron en sus aguas. Hasta hoy, la mayoría está de acuerdo en que más de 50 naves y 20 aviones se han perdido sin dejar rastro en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no. Y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Pero para el piloto José Maldonado, los misteriosos efectos del Triángulo de las Bermudas fueron fieles a su reputación. El 28 de junio de 1980, José y su copiloto regresaban a Puerto Rico después de un viaje a la República Dominicana. They left Dominican Republic at 6:10 in the evening and everything was running smooth until 3 minutes after 8 o'clock when the first distress call message was sent. They were trying to contact the Tower of Control in Puerto Rico. They were not able to get in touch with them. They only made contact with an Iberia flight, flight 976, that was heading from Santo Domingo to Spain. Esas fueron las últimas palabras del piloto. Unos minutos después, el avión desapareció sin dejar rastro. Los guardacostas y la familia de Torres los buscaron durante días, pero nunca se recuperaron sus cadáveres ni los restos del avión. The most interesting thing about the Torres case is that it not only disappeared like everything else has disappeared. Here we have a clue to what caused the disappearance. We have the pilot actually cueing us into something bothering his aircraft. Durante años se ha especulado sobre si los ovnis o la liberación de gran cantidad de gas metano del fondo marino pudiesen desplazar agua suficiente para hundir un barco, o incluso si inmensas olas marinas pudieran ser responsables de las misteriosas desapariciones.
En el Triángulo de las Bermudas, entre los incidentes más populares, tenemos que en 1872 el Mary Celeste se hundió entre las Islas Azores y la Península Ibérica. En 1917 el Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Virginia, en Norteamérica, desapareció y no emitió ninguna señal de radio a pesar de que tenía la capacidad para ello. El barco Rai Fukumaru en 1925 se hundió en medio de una tormenta al norte de las Islas Bermudas a la vista de algunos testigos. No one theory can explain everything that has happened in the Bermuda Triangle. There's just been too many different cases, too many different scenarios, and you simply cannot say there's one all-encompassing answer. Entre los misterios, mentiras y verdades, en 1840, el Rosalie, un barco que se dirigía a La Habana, fue hallado sin tripulación. Por su parte, en 1902, el Freya, buque alemán, apareció a la deriva poco después de zarpar desde Manzanillo, en Cuba, hacia Chile. En realidad, había dado la vuelta a Sudamérica y encontrado frente a la costa occidental de México. Varios meses después de zarpar de Cuba, incluso, arrastrado ello por las corrientes del Océano Pacífico. La región del Océano Atlántico en la que se han registrado misteriosas desapariciones de barcos y aviones. ¿Qué será lo que sucede realmente ahí? Los científicos australianos Joseph Monaghan y David May afirman haber encontrado la explicación del extraño fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Los misterios del Triángulo de las Bermudas continuaron en 1925, cuando se hunde el carguero estadounidense Cotopaxi y desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma y no envió ninguna señal de auxilio. Se supo después que su capitán informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. Una zona geográfica en forma de triángulo equilátero, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. El término fue otorgado en 1953, en manos de varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona, esa que provocaba la desaparición misteriosa tanto de barcos como aviones que la cruzaban. El temor al Triángulo de las Bermudas ciertamente creció con los escritores que dieron misterio en 1945 a la desaparición de 5 aviones de la Marina estadounidense, así como en años siguientes a los accidentes cercanos o lejanos al Triángulo de las Bermudas, como en 1950, cuando se hunde el carguero norteamericano Sandra, después de pasar por San Agustín, en la Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, en Venezuela. Alrededor de 50 naves y 20 aviones han desaparecido en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Biógrafos e historiadores trataron de buscar notoriedad agregando misterios al Triángulo de las Bermudas. Y lo hicieron alterando datos y sucesos. La proporción entre buques y aviones que se reportaron como perdidos y los que atraviesan sin problemas el Triángulo de las Bermudas no fue significativamente mayor que en cualquier otra área del océano. Lógico, en una zona donde son frecuentes las tormentas tropicales repentinas. La desaparición total de algunos barcos no debería considerarse rara ni misteriosa. Pero los científicos australianos Joseph Monaghan y David May han afirmado en los últimos meses haber encontrado una explicación que pudiera dar fin al misterio del Triángulo de las Bermudas. Los expertos dieron a conocer que las naves desaparecen en esa zona, porque es un lugar donde la condensación de gases, en concreto hidratos de metano, forman burbujas que impiden que los barcos se mantengan a flote. La particularidad de esta zona son las fisuras en el suelo marino, que permiten que el metano pueda ser expulsado en forma de burbujas gigantes, que desestabilizan la flotabilidad de los barcos. Las burbujas de metano se expanden de forma geométrica, y cualquier nave que se encuentre en el alcance de una erupción pierde absolutamente toda estabilidad y es inmediatamente succionada al fondo del océano.
La explicación pareciera razonable para los barcos, pero ¿qué demonios pasa con los aviones en el Triángulo de las Bermudas? Aunque en muchos casos se pueda dar una explicación racional y lógica de la desaparición de ciertas embarcaciones, también hay que destacar que naves como el Rosalí, el Mari Celeste, el Freya o el Rubicón, entre muchos otros, fueron encontrados a la deriva sin daños, pero sin tripulación. En el caso del Rubicón, fue encontrado un perro dentro de la nave. No obstante, encontramos en algunas publicaciones científicas que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores y sensacionalistas. Los científicos señalan que si la erupción de metano es lo suficientemente grande y densa, puede alcanzar grandes alturas sobre el nivel del mar, atrapando por lo tanto también a los aviones. El gas metano se encuentra en todas partes del mundo, y por donde sea que pueda ser expulsado, causará una erupción de este tipo. Sucede que en esta zona del Océano Atlántico, en las fisuras del suelo marino, las concentraciones de este gas son más elevadas, de tal forma que las erupciones pueden ser fatales para cualquier nave. Las hipótesis de los científicos australianos fueron probadas en experimentos a escala, quedando demostrado que, en efecto, una erupción de gas metano puede hundir un barco e increíblemente alcanzar hasta un avión. Algunos especialistas sugieren que el hidrato de metano liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas, con diámetros comparables al tamaño de un barco, no solo podrían hundir naves, sino también aviones. El Triángulo de las Bermudas de nuestro Caribe es más verdad que misterio. En este viaje, desde la historia al mundo sonoro de nuestras tierras, de las Antillas al Gran Caribe. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. No he escrito la historia de amor más bonito. Poquito a poquito me lo voy comiendo todito. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso, yo lo asusto en un rato.